Hola a todos, aquí Diego Alonso, casi se meten en videos, ahí nos apretamos un nuevo video. Aquí viene un tren, es el mercantil Monterrey Matamoros, digo Matamoros Monterrey. Sí, le veo que es mercantil o químico. Aquí viene. Allá lejos está maquinista 4077. Bueno, sí, es, así se llama, pero ya no se llama así, se llama S70C4120. Aquí viene. A ver, y... ¡Ajale, un consist! ¡Otra GP38! ¡Otra GP38! ¡Dos más para Monterrey! Vamos a ver a quién se llevaron. ¡La 4898! Se va en la 2070. Ahí se va. Unas góndolas de Mitsubishi Pacific con chatarra para el local Lobos. Luego TTX, Mitsubishi Pacific, góndolas gigantes y cisternas. Y ahí le veo unas tolvas. Aquí tenemos aquí el mercantil Monterrey Matamoros de Matamoros. Matamoros Monterrey. Perdón chicos, ando bien confundido XD. El mercantil Matamoros Monterrey. Ahí se va la 2070. Ahí le veo unas tolvas, no, es el químico, es el químico Monterrey, Matamoros Monterrey. Otra vez ya me iba a equivocar, pero no lo salvé XD. Lo escucho ya pitar, no sé si ya hay un crucero allá, no sé. Y aquí vienen las tolvas de Cemex, yo digo que esas las traen para que los transportes los locales. O sea, esta es teoría, o sea, las tolvas de Cemex y furgones, yo digo que las traen de Monterrey, si sí, yo digo, los traen de Monterrey y las mandan para matar. Ajala, es una coil, pensé que era una plataforma de cuatro ejes, dije chido, ¿y dónde es que es eso? No, son coils y unas tolvas de Cemex y un furgón. Estas son las del el local Matamoros al Saldúa, el del Camargo, las que se llevó el Camargo ayer. Unas coil, una tolva de traspanzas, una coil de CCX y el lote de cisternas del local Pedro Zamorales. Sí, estas las deben de traer de Monterrey para que las use el local. Sí, ya lo tengo entendido. Y bueno, aquí ya se va a acabar. No, hombre, ¿qué se va a acabar? Sí, ya menos se va a acabar. Ya pasó por los cruceros de allá. Con un consist de tres locomotoras, la 4898, la 4900 y la 2070. Ahí se va la 2070. Vamos a ver qué GP382 se van a traer de Monterrey. Por el momento se va la 2070. David Amián, si estás viendo este video, pues chirriones, no se trajeron la 2051, men, pero ya próximamente ya te mandaré la 2051, no te preocupes. Y hablando de la 2051, nunca ya no sacaron la 2051 del patio, no sé por qué. A lo mejor está en mantenimiento, no lo sé. No sé, yo digo que no le debe haber pasado nada. Y bueno, aquí se acaba. Ya saben, esto también es colaboración con S70C4120. Allá está por el ITV. Y te lo acaban de ver hace unos minutos. Y aquí se acaba. Se acaba este químico, el ITV se puso en verde. Ahí está festejando el 4120. Se acaba con AFT de ATX de Railing. Ahí se va. Y allá está 4120.
Yalo, ahí anda bailando. O festejando, no sé. Pero bueno, ahí se va. Este man. Y bueno, ahí se va. Hasta la próxima.